Ah, ok. El almirante creó el escuadrón infernal para que algo así no volviera a pasar. No sé. Cuesta creer que esto sea todo lo que queda. Oh, no. Okay. Esta destrucción muestra el verdadero rostro de la rebelión. Por esto llevamos tanto tiempo luchando. Queremos intimidarnos, pero los enfurecemos. Uy, uy, uy. Eso está muy sensible. Una vez me dijeron que las rebeliones surgen del odio. Sigo pensando que es así. ¿Y cómo lucharemos contra eso? El imperio cambiará. Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. Es adaptarse. En algún momento me iban a hacer manejar una cosa esta, me imagino. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Husk? La explosión de la estrella de la muerte dañó el Corvus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Necesitamos las coordenadas de encuentro de la En cualquier momento me estrello. Sido destruidos. ¿Y el destructor estelar del almirante? El eviscerador se ha posicionado junto al Corvus. Parece funcionar a pleno rendimiento. Al menos Husk no está solo en el Corvus. Igual salimos de esta con vida. Uy, uy, uy. Uy, 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 Dios. No me pongo nervioso. Pío, 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 pío. Nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar motores. Comandante, se aproximan cazas. ¡Y bombarderos! ¡Defended al Corvus! ¡No tiene potencia de escudo! F1. What the... Oh, F1 para ver esto. A ver. Otorga al caza estelar un impulso de velocidad. Anda, andanada de láser. Alguna ráfaga. Ok. Y disipador de calor. Impide que el arma principal sobrecaliente. Ok. ¿Dónde están los enemigos? Tengo un super control de esto. Toma ya. Creo que no es por ahí. ¿Tú crees? ¿Dónde estás tú, mi tío? Ha caído. Holy moly. Oh, God. Odio, odio esta cosa de volar. Mira esto. Los bombarderos se lanzan al ataque. ¿Cómo puedo fijar? Me van a destruir a mí. Destruí uno. Así aprenderán. No está mal. Uy, ¿qué pasó con el audio ahí? Hablando de audio, no debería haber audio en el espacio, pero bueno. ¿Qué fuck? ¿Se jodió el audio? Creo que sí. Sí. Suena como si alguien estuviera escupiendo. Dime que esto se va a arreglar y no tengo que reiniciar la misión. No. ¡Yay! Agente Husk, informe de estado.
las coordenadas de encuentro, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Miko, destruyamos esos bombarderos. ¿A dónde se fue? Dios, si no termino mareada de esto. Motores casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. Me pasó justo por el lado. There we go. Con eso basta. Había quedado uno. Ha caído. Funcionan, comandante. Justo a tiempo. Agente Miko, ve al Corvus. Yo te sigo. Comandante Versio. No está. Que se retire y reúnete conmigo en el eviscerador. Señor. ¿Dónde está él? Órdenes secretas, comandante. Te informaré en persona. Sí, almirante. Escuadrón Infernal, el almirante y yo os veremos más tarde. Entendido, comandante. Ah, oh, okay. ¿Me marea? Un momento, como que sí. Yo cuando era niña me... Bueno, incluso hasta hoy en día me mareo con movimiento. Cuando era niña más. ¿Quería verme, señor? Cualquier el vehículo vomitaba. El emperador ha muerto. Uy, uy, uy. ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante. El imperio sacudirá los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes. Dime, Aiden, ¿cuál es la fuente de su fe? La esperanza. Correcto. La presencia de este mensajero es un gran honor. Uno que quiero compartir con mi hija. ¿Es su hija? Almirante Versio, la operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te guiará hasta tu objetivo. La operación Ceniza es la última orden del emperador. Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro. Tu escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada. Esa información puede esperar. De momento, estas son tus próximas tareas. Son inusuales. Pero corren tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que mejor sabes hacer. La verdad es que los gráficos... O sea, obviamente el juego no es tan viejo. Para nada. Pero se ve mucho mejor de lo que yo pensaba. Como preparación para la operación Ceniza, nos han enviado a los astilleros de Ford. Y yo sí soy una graphic whore, básicamente. Debemos recuperar satélites experimentales para el Intrépido y supervisar la seguridad del Moff Wraith. Agente Miko, ocúpate del Corvus. Comandante, hemos asegurado los satélites. Buen trabajo, agente. El Moff Wraith nos ha informado de que la operación Ceniza puede proceder como estaba previsto.
Como que demoró en detectarlo, ¿no? Oh, damn. ¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor a salvo. Que los rebeldes no se enteren de la operación Zenita. Oh, ¿otra vez con esto? Ay, ay, ay. Yo pensé que había ya volado lo suficiente. Maniobra para interceptar esa corbeta. En tu posición. ¿Qué es eso nuevo? Torpedo de protones. Dispara un torpedo de protones que persigue el objetivo. Ok. Posquemador. Ah, ok. Me cambiaron el posquemador de FAQ. Tal vez EA ya no debería de hacer juegos. Agente Miko, ataca a esas naves rebeldes. Sí, comandante. El Corvus se mueve. ¡Sigue así! Burlador de bloqueos destruido. Comandante Versio, aquí Moff Rey. Los cañones de iones rebeldes han desactivado el Intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al Intrépido. ¿Transportes? Quieren capturar mi nave. Aniquiladlos antes de que me den alcance. ¿Entendido? Entendido. Sí, señor. Cazas, en formación contra esos transportes rebeldes. Impedid que aborden el Intrépido y los derribad. ¿Cómo se usa la F? No veo que se active. Interceptando transporte enemigo. Realiza maniobras evasivas. ¡Destruidlo antes de que pueda abordar! Uno menos. Yeah, yeah. Quedan dos inspeccionando la estación. ¡Detenedlos antes de que encuentren el modo de abordar mi nave! Todo. Nave rebelde destruida. Cuando acabemos deberíamos atacar el... ¿Dónde está esto? ¿Cómo voy a hacer eso con la nave desactivada, agente Haas? Lo solucionaremos, señor. Ese era el último. Eliminaremos esos cañones de iones rebeldes para que el Intrépido recupere la potencia. Sí, comandante. La verdad es que se siente bien volar aquí. Con respeto. Cuando los sistemas estén activados, escapad con los satélites. ¿Como un cobarde? De ninguna manera. Agente Husk, se acercan cazas enemigos. ¿Qué dices? Reúnete con el agente. ¿A dónde va? Comandante, tengo uno detrás. Caza enemigo en 017. En camino, agente. Pónmelo a tiro. Lo atraeré hasta el interior. Comandante Versio, aún lo tengo detrás. Han mordido el anzuelo. Los tengo en la mira. Ah, ya me fui detrás de ti. Vía libre, agente Haas. Gracias por la ayuda, comandante. Eliminemos los cañones de iones rebeldes. Está bien, cool. Libre, comandante. Ve al hangar. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Husk, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre al Intrépido. Sí, comandante. Let's go. Como piratas espaciales. Hello. Oh, okay. No podía moverme ahí. Pensé que no podía moverme. ¿Eso tiene sentido? Me pregunto si puedo meterme hacia adentro. Nave enemiga. Agente Hart, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre al Intrépido. Sí, comandante. ¿Puedo bajarme?
¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hacemos? Eso mismo me pregunto yo. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hart, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre al Intrépido. Sí, comandante. Muero muy rápido. Me quedaron como 4 gente. Si no fallara el otro que estaba ahí, creo que lo puedo hacer. Y encima se mueve súper lento esto. Uy, estoy perdiendo un poco más de frames. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hart, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre al Intrépido. Sí, comandante. ¡Ay, Dios! ¡Yay! ¡Progreso! Esa era la única opción, básicamente. Estoy quemando. La puerta. ¿Ustedes creen que voy a morir después de todo lo que morí con la nave asquerosa esa? ¿Pero aquí no se puede pasar? Romper. Necesitamos ayuda aquí. Droide, adelante. Husk, estoy en la bahía de armas. Recibido. Me dirijo hacia tu posición. Buscando enemigos. ¿No puedo pasar por ahí o sí? Venga para allá. ¿Esto qué cosa es? Oh my god, apreté lo que no era. Uy, me estoy muriendo. Ay, este era el tío este. Necesito cobertura. Cuando la célula criogénica esté al descubierto, la destruiré. Así utilizaremos los cañones. Entendido. Soldados enemigos.
Ay, coño. Voy a morir. Ok. La torreta debía haberla puesto del otro lado. Me dio dos cosas más. Oh, ya puedo tener otra tarjeta ya. Ok, vamos a ver. ¿Qué es esto? Cuando derrota a un enemigo, combate cuerpo a cuerpo. No, no, no. Determinado es una granada de mano que causa impacto letal. Ok. Vamos a probar. Ah, oh, espérate. ¿Cuál es este? Esta es la primera. Ok. El escaneo lo puedo... Uno del medio. Solo tengo el escaneo, creo. El escaneo se va a quedar ahí. ¿Por qué no tengo otra? Supongo que si no tengo una en el medio equipada, simplemente es el scan. Wow. Rompe esto. Oh, okay. Voy a quedar con eso. Droide, sobrecarga las células criogénicas. Eso desactivará los cañones. Necesito cobertura. Cuando la célula criogénica esté al descubierto, la destruiré. Así inutilizaremos los cañones. Entendido. A ver si hace algo él. ¡Soldados enemigos! ¡Voy para allá! ¡No pasarán de aquí! ¡Cuidado! Ok. Escanea. Están haciendo pedazos. Me gusta esta cosa. Vaya. La escopeta está buena. ¿Estás bien? Mejor imposible. La segunda célula es tuya, comandante. Holy shit. Voy a poner una torreta aquí. There we go. Droide, rómpelo. Vienen más rebeldes. Oh. Uy. Wow. Algo me está haciendo triza. Estoy expuesto. Pesado, atención.
Let's go. Peina la zona. Nice. Dos menos. Tengo una idea para el último. Me coloco un explosivo aquí. La célula está lista, comandante. Bien, voy a colocar un explosivo. ¿Qué pasará cuando esa bomba explote? Espera y... iba a decir... pensé que iba a decir, va a explotar. Y punto. Como estaba previsto. Oh, sí, claro. Oh, oh. ¿Esto es parte del plan? ¡Agárrate algo! ¡Braide, los escudos! ¡Venga, Braide! Acá, ¿no necesitan los cascos eso? ¿Es que los cascos era para respirar? Escuadrón Infernal, el Intrépido vuelve a tener energía, pero los conectores nos tienen inmovilizados. ¿En qué ayudamos, señor? ¡Destruye lo que nos está reteniendo! Señor, mis órdenes son proteger los satélites, no atacar la estación imperial. No cuestiones mi autoridad, comandante Versio. ¡Ataca la estación! ¡Protege los satélites! ¡Esas son tus nuevas órdenes! ¡Sí, yes, señor! Sir. Agente Husk, prepárate para un ataque a la torre de control de la estación de fuego. Y podremos desanclar los conectores si destruimos el brazo de atrás y acabar con la fuente de alimentación. Oh, my God. Naves. Bueno, destruí una, pero creo que no era la que tenía que destruir. Si neutralizáramos su crucero, aprenderíamos mucho del enemigo. Los rebeldes no tienen nada que enseñarnos. Si adoptamos su debilidad, será él. Ciertamente, agente Husk. No habrá orden hasta que sometamos a la galaxia. Ay, no te estrelles. Por favor. Excelente. Uno menos. Ya falta menos para que los satélites estén a salvo. ¿Dónde desplegaremos los satélites, señor? Deja de perder el tiempo con preguntas, comandante. ¡Libera mi nave! Wow. Rude. ¿Dónde están estos? Oh. ¡Ay, Dios! ¡Me voy a estrellar! ¡Ah! Creo que hay que... ¡Oh, shit! ¿Qué me pasa por estar? ¡Ya, ya, ya! Ok. Uno destruido. Están en un ángulo como bien incómodo. ¡Ay! Me voy a estrellar. ¿Dónde están los otros? Okay.
padre estará orgulloso. Los satélites de la Operación Ceniza se han entregado al almirante Versio. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador en Pilio. Contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de defensa. Agente Miko, necesitaremos tu pericia técnica para desactivarlo. Coge lo que necesites. Localiza y destruye el observatorio. Si el Imperio está aquí, lo que sentí era cierto. Debe de haber algo especial en este sitio. Quédate aquí, R2.